porque así nos levantaréis y podréis venir a correr con mucha energía. Desayunar con fruta es muy importante. Yo todas las mañanas me tomo un elefante. ¡Ah! ¡Qué cansado estoy! Estoy tan delgadito que no podría comer peso ni corona. Menos mal que el loco este de la gaita ya se ha ido. Me dio mucho susto porque cerraba muy fuerte y no sabía qué era. Pero bueno, todos estos tubos se hacen ahí. Se lo dije a Roberto, que recogiera todas las tonterías, porque si juega, hay que recoger después, porque si no le dije, ¡ah, no me lo voy a tomar, no me lo voy a tomar! ¡No! Tenéis que recoger las cosas donde puede jugar. ¡Roberto! ¡Sí, eso es lo que está! Bueno, Roberto, Roberto, explícate, Gatubilla. ¿Por qué llegas tarde? He llegado tarde, pero puedo recogerlo ahora, se majestad, no pasa nada. De acuerdo. Yo, mientras que este granuja recoge todas las cosas, voy a ver si veo una princesa muy guapa y me caso con ella en el Parque del Oeste. ¡Hasta luego! Bueno, el rey piensa que las cosas que yo recojo del reinado, lo que a este le sirve, yo lo tiro a la basura, pero no hago eso. ¿Sabéis lo que es reciclar? ¡Sí! Pues fijaos, estos tubos, que a él no le hacían falta para nada, los he utilizado como un instrumento musical. Y es lo que os voy a enseñar hoy. Esta era un par de zapatillas que él tenía. También las tiró y las voy a utilizar con esto, ahora veréis. ¡Ah! 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 ¡Ah!
La música es muy divertida y queremos ir a buscar a más gente para compartirla. Así que vamos a buscar a los músicos y regresamos, ¿vale? ¡Vamos a por la música! Vamos a ver. El micrófono. ¡El micrófono! ¡Vamos a buscarlo, Granuja! ¡Venga! A ver si funciona. Están un poco locos, siempre dicen tonterías. Mira qué cara tienen los dos. ¿Saben qué me recuerda? Me recuerda a Fanboy y de Chao Chao. Veréis lo que hacemos ahora con la mano.